El Clon, donde todo es una oferta, te esperan sus 21 sucursales en Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha y Rivera. Ahora nos encontrás en Facebook, El Clon Supermercados, y WhatsApp 097-089958 para tus consultas. El Clon, donde todo es una oferta. Querido Rafa, un gusto saludarte. Gracias por este rato. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andás, Pillo? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andás vos? Bien, todo bien, todo bien. Bueno, descansando por unas horas, por unos días. Sí, sí, descansando y bueno, aprovechando ahora a hablar, ¿viste? Porque después, durante el campeonato, ¿viste? No, prácticamente que no hablo con nadie, entonces, bueno, creo que para ser respetuoso con todo el mundo, con el trabajo de todo el mundo, aproveché. Está muy bien. La semana de que no hay fútbol. Está muy bien. Rafa, antes que nada, a ver, viste que es un día muy particular porque la fecha de la nostalgia. Todos o muchos enseguida la inferimos a temas musicales, a alguna fiesta que se haga con amigos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? La nostalgia es cada cosa que hemos hecho en nuestro pasado que nos genera siempre aquel recuerdo. ¿Te daba nostalgia cada vez que estabas en un equipo que no fuera nacional la posibilidad de retornar al equipo tricolor? ¿Era nostalgioso tu participación en otros equipos o lo vivías de una manera tranqui? No, a mí siempre me yo siempre extrañé, pero también la verdad, te voy a ser sincero, bueno, yo me siento muy cómodo ahí yendo todos los días a los céspedes ahí, todo el mundo sabe que a mí me apasiona ir ahí y bueno, también el otro tema son los niños míos, ¿viste? Uh-huh. Yo estoy separado y bueno, tema extraña a los gurises. Claro, claro. Siempre me hizo extrañar mi estar acá en Uruguay. Claro. Rafa. Y bueno, y obviamente ir a los CEPE para mí es un placer. También se extraña mucho. Ahora hay mucha gente nueva en los CEPE. Hay mucha gente que antes había mucha gente que había estado trabajando toda la vida y bueno, también extrañaba a esas personas. Claro. Pero claro. Bueno, todo va cambiando. Claro, claro. Rafa, me parece muy bien que que la nena te cuide. Me parece muy bien. Nene. Ah, el nene. Ah, mirá. ¿Cómo se llama el nene? Valentín. Escucha, ¿y Valentín qué tiene de vos, de cuando eras chico? ¿Eh? Valentín, ¿qué? Valentín, ¿qué tiene de vos cuando eras chico? Ah, no sé, yo qué sé, habría que preguntarle a mi madre. No sé, la verdad que no sé. ¿Cuánto tiene Valentín, Rafa? Tiene 4. ¿Y es tremendo? Escucha. 4, y después tengo el otro más grande. Sí. De la tarde tiene 12. 12. Escucha, y Valentín es el protagonista de todas las notas que haces, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada rato libre que puedo, bueno, trato de estar. Está muy bien. Con ellos. Y está muy bien, como debe ser. Escucha, Rafa, ¿y le gusta el fútbol? ¿Le pegan a la pelota? ¿Andan bien o por ahí de repente tienen otros gustos? Son chiquitos todavía. Uh-huh. Principalmente el más chico. Todavía una edad muy temprana, pero bueno, lo único que a uno le interesa es que pasen de la mejor forma posible y, claro, y que disfruten de sus días. Claro, está muy bien. Rafa, cuando me dijiste recién que en este último retorno por ahí de repente había bastante gente nueva, no la histórica que vos de alguna manera conocías durante muchos años ahí en los céspedes. ¿Eso te genera un poquito de nostalgia, ya que estamos en este día tan especial? Sí, bueno, también son situaciones un poco normales, porque, bueno, hay mucha gente que se va jubilando. También hay gente que son personas que a uno lo han criado prácticamente. A mí me tocó ir del interior para ir para Montevideo y
todo ese grupo de personas a las cuales me refiero, son prácticamente las con los que, con las personas con las cuales me he terminado de criar o uh-huh. he terminado de vivir mi juventud. Entonces son personas que les tengo muchísimo aprecio, que las quiero mucho y que, bueno, por cuestiones lógicas las extraño, pero también, como te dije recién, son situaciones totalmente normales de, claro. de la vida, los cambios en sí. Claro, claro. Vos sabés que los otros días, hace un buen tiempo atrás, escuchaba parte de una entrevista, porque no se dieron muchas entrevistas, estoy hablando de Alejandro Capucho, que fue técnico de ustedes hasta hace pocos días, diciendo que lo más difícil que le ha tocado como técnico es tratar de balancear un equipo de la grandeza de Nacional. Lo que quería decir era, no es fácil tener a los suplentes contentos y no es tarea sencilla que haya un clima de todos metiendo en el mismo sentido, porque está claro que hay mucha competencia, todos quieren jugar, y es un tema y que tiene una caja de resonancia 100 veces mayor, sea en Peñarol, sea en Nacional. Y eso es absolutamente claro. Rafa, ¿es complicado cuando se está en el banco de suplentes y no se dan las oportunidades o las posibilidades que los suplentes están esperando? No me hables solo de Nacional, contame de las experiencias que ha tenido vos en Nacional y en otros equipos como futbolista. ¿Cómo se trabaja ese tema por parte de los técnicos? ¿Cómo pensás que ha pasado en Nacional y ha pasado en otros equipos donde has sido dirigido por otros entrenadores? Bueno, yo primero que nada, yo no soy entrenador. Uh-huh. Por lo tanto, no. Ay, papi, tenido... No. No me ha tocado vivir ese tipo de experiencia. Uh-huh. Lo único que puedo decir como una persona que no es entrenador, por lo tanto no tiene experiencia en ese tipo de situaciones, uh-huh. es que bueno, sí, te escucho, se nos complicó con el chiquito. Lo único que te puedo decir es que bueno, de algunos entrenadores le debe costar más que otros. La uh-huh. verdad es más difícil responder esta pregunta porque yo no soy entrenador, ¿sí? Uh-huh. Claro. Entonces a mí no me ha tocado vivir este tipo de situaciones. Uh-huh. Tú qué sé, yo también veo que es normal también que... a ver, juegan 11 nomás. Sí, sí. Juegan claro. 11, los jugadores de fútbol tienen que saber entender que juegan 11, que 10, 7, 10, ahora no sé cuántos suplentes son que esperan, hay otro que no le toca estar en la convocatoria, y bueno, son uh-huh. situaciones normales. A ver, uh-huh. cuando vos firmás un contrato en un equipo de fútbol, no firmás por jugar titular o no jugar. Claro. Creo que son situaciones normales. Uh-huh. Uh-huh. Que suceden en cualquier equipo de fútbol. Rafa, no lo veo como un problema eso. Sí, está bien. Pero bueno, es lo que te digo, yo no soy, no sé cuál, no he vivido la experiencia que él ha vivido por dentro, por lo tanto se me hace difícil. Claro, está bien. Está bien. Dar una opinión. A ver, te cambio el enfoque. Sobre el tema. Te cambio el enfoque. Yo siempre he escuchado a los futbolistas decir que lo que no le gusta a ellos es que le mientan. Entonces, ¿cómo? Yo siempre he escuchado a tus colegas decir que a ellos lo que no les gustan es que le mientan, ¿no? Que le vaya el técnico de frente y que le diga, mira, no te tomo en cuenta, o si te tomo en cuenta, una serie de circunstancias y situaciones. También es cierto que el fútbol son momentos. Entonces, cuando vos tenés de repente un entrenador, hablo en general, Rafa, cuando tenés un entrenador que de repente te alienta toda la semana queriendo sacar lo mejor de vos, y vos lo tomás como, hablo en general, para cualquier jugador que está esperando, este fin de semana juego, y llega el fin de semana y no jugás,
¿Eso te puede llegar a generar al futbolista una frustración de entender, el técnico me dijo una cosa en la semana y en los hechos en el partido se terminó dando otra? A ver, según lo que yo entendí de lo que vos estás diciendo, uh-huh. vos estás diciendo que hablando de una sobre una mentira. No, yo te estoy diciendo de, yo te puedo arengar toda la semana para que vos sí. estés en el mejor nivel tratando de darle el máximo. Y por ahí de repente sí. vos sanamente podés interpretar, pues mirá, anduve volando en la semana, seguramente se ha tenido en cuenta, y llega el fin de semana y no soy tenido en cuenta. Si eso les puede generar a ustedes una especie de frustración. Partiendo de una base... No, porque que vos pienses que andás bien... Está, podés pensar lo que quieras. Ahora, el entrenador está para tomar decisiones y que tiene que pensar si andas bien o no es el entrenador. En tu carrera, Rafa, ¿te pasó en tu carrera alguna vez de que algún entrenador te dijo vas a jugar el fin de semana y el fin de semana no jugaste? Sí. Uh-huh. ¿Eso te pasó? Sí. Sí. ¿Eso te genera que incomodidad, frustración, bronca, amargura? No, por eso, ahí estamos hablando de una mentira, eso sí. Claro, claro. Ahí sí me está... una mentira, cualquiera que a vos también te molesta que te mientan. Uh-huh. Si vos le mentís al compañero tuyo claro. que está trabajando contigo ahí en la mesa, uh-huh. le va a molestar a tu compañero. ¿Eso te pasó en Nacional? No, yo no voy a decir dónde o cuándo o con quién me pasó, uh-huh. no lo voy a decir, obviamente. Uh-huh. Uh-huh. Soy incapaz de decir públicamente algo así. Claro. Viste que a ver, porque está claro que vos tenés una forma, una manera, y está muy bien, y yo te he escuchado, lo hemos hablado otras veces, los códigos que se manejan en el fútbol se deben manejar en un plantel. ¿Se puede decir que este plantel Nacional es un plantel como un matrimonio que por momentos tiene momentos ríspidos y por otro momento de tranquilidad y normalidad, como pasa en la mayoría de los matrimonios? ¿Está bien definido de esa manera? El plantel de Nacional, un plantel súper normal, uh-huh. normal que entrena de muy buena forma e intenta salir adelante. Uh-huh. A veces los rendimientos dentro de la cancha son buenos y otras veces son malos. Uh-huh. Y bueno, ahí está el problema. Cuando jugamos bien y ganamos, está todo bien. Y bueno, cuando toca perder, lamentablemente un problema. Pero bueno, ya está. Es parte de del estar Nacional, uh-huh. el jugador que está Nacional tiene que entender eso, claro. que si gana está todo bien y si no gana está todo mal. Hay que convivir con eso. Claro. ¿Le encontraron, no sé si a nivel grupal o a nivel por lo menos individual, alguna explicación de por qué finalmente los resultados en la Libertadores Sudamericana y por lo menos en esta apertura no fueron los mejores? Lo que pasa es que eso es algo muy... Nosotros sí hemos tenido, obviamente, autocrítica, que nosotros sabemos lo cuál fue la autocrítica que hicimos y sí, encontramos algunas explicaciones. Uh-huh. No corresponde que yo las diga públicamente, pero lo que sí es cierto y está a la vista es bueno que no hemos hecho un buen semestre, uh-huh. que hemos tenido algunos golpes duros y bueno, que estamos a mitad de camino y tenemos la necesidad y la obligación de recuperarnos y continuar. Uh-huh. Uh-huh. Eso creo que es algo que una algo que todo el mundo lo ve, ¿no? Que, uh-huh. que no ha sido bueno nuestro semestre. Sí, está claro. ¿Cuánto hay de responsabilidad en los rendimientos individuales, Rafa? ¿Cómo? ¿Cuánto hay en esto? No te escuché. Te decía, ¿cuánto hay en esto que estamos analizando que no fue un buen semestre?
más allá de los temas, digamos, técnicos, que pasan por un entrenador que termina dejando su cargo, y esto ha sido público y notorio, ¿cuánto pensás vos que hay de responsabilidad en la falta por ahí de rendimientos individuales? Esto es, jugadores con de potencial determinado que quizás no cumplieron con la expectativa, por lo menos por el momento. Hay responsabilidad de todas las partes, uh-huh. y tanto a nivel individual y colectivo, uh-huh. Uh-huh. de todas las partes hay responsabilidades. Uh-huh. Sería un soberbio y un necio si diría que alguien no tiene responsabilidad. Uh-huh. Uh-huh. Y la responsabilidad es tanto individual como uh-huh. colectiva, uh-huh. de todos. Uh-huh, uh-huh. ¿Vos ves bien estos días de descanso? ¿Les sirve a ustedes para cambiar un poco la cabeza, para despejarse, para reencauzar el tema, digamos? ¿Les vienen bien estos días de descanso? Sí. Bueno, las vacaciones, esta semana que tenemos, creo que, no sé si es obligación, yo no entiendo muy bien el tema de la... eran mutuales, así obliga, si no obliga, no sé bien cómo es, pero nosotros estamos, es lo que te dije, te estaba diciendo recién, nosotros somos conscientes de que hemos hecho un semestre muy malo, uh-huh. y bueno, y ahora tenemos que llegar el lunes cuando volvemos a los estudios. Pará, estoy hablando. Bueno, tranquilo. Y continuar. Uh-huh. Sí. Estamos, creo que es todo muy muy claro, la situación en la cual nos encontramos es bien clara y listo, hay que aprovechar estos días y el lunes arrancar con fuerza para adelante. Está bien. ¿Qué le puede...? Una situación bastante clara de ver. Rafa, ¿cómo te enteraste de la salida de Capucho? Y estaba mirando la televisión. Uh-huh. Yo me fui el... Nosotros nos liberaron el... Después del partido. Uh-huh. Y yo me fui inmediatamente me vine para acá. Y después el otro día, uh-huh. en la tarde. Estaba mirando, no sé si el partido de Sudamérica o después del partido, uh-huh. ¿viste? Cuando, uh-huh. cuando van pasando los goles. A mí claro. me gusta mirar fútbol y trato de ver todos los partidos que puedo y bueno, en uno de esos momentos. Está bien. Exactamente, no me acuerdo. Está bien. Aparte que todos los amigos, ¿viste? Que, sí, claro. Que uno tiene amigos y los amigos le cuentan todo. ¿Viste? Vos, ¿viste que pasó esto y esto y esto? ¿Viste? Uh-huh. Me decían mensajes a uno. Sí, está bien. Rafa, ¿qué le puede dar Martín Ligüera a Nacional, no ya para dos o tres partidos o cuatro como estuvo la vez anterior, sino para todo un campeonato? O sea, ¿qué características le ves vos a Martín que pueden ser beneficiosas para la conducción de Nacional como entrenador? Bueno, primero que nada, Martín conoce el club de forma notable, creo que pocas personas lo conocen como él. Fíjate que él ha llegado al club a los 12, 13 años, así que imagínate si lo debe conocer. Y bueno, tiene mucha experiencia dentro del club y eso es fundamental. Uh-huh. Yo siempre digo que la experiencia en cualquier tipo de trabajo es fundamental. Uh-huh. Y bueno, Martín tiene un gran conocimiento del club, de todo el entorno con el cual nosotros trabajamos diariamente, conoce los jugadores, porque ya lo estuvo en una situación límite también, como fue la hace un par de meses cuando estábamos definiendo el campeonato uruguayo pasado, así que bueno, creo que tiene una buena ventaja ahí. ¿Pensás que Martín, por esas bondades que vos contás, llega en un momento ideal para esta realidad que está viviendo Nacional hoy en lo deportivo?
sí cocino. Bueno, eso es una pregunta, viste, más para quien toma las decisiones deportivas, viste, que ellos sabrán por qué eligieron a Martín, o por qué eligen a tal o cual entrenador. Uh-huh. Es una, este, yo no puedo opinar ni hablar sobre decisiones que no me corresponden a mí, en las cuales uh-huh. yo no tengo nada que ver, y bueno, que no es un trabajo que yo deba hacer. Por lo tanto, quienes son los encargados de tomar las decisiones deportivas del club lo eligieron, bueno, ellos pensarán que la mejor opción para dirigir a Nacional en este momento. Está muy bien. Así que el lunes, bueno, retornarán a los entrenamientos pensando justamente en el torneo de clausura. Este, Rafa, te mandamos un abrazo, mandale un saludo grande a Valentín, que ha sido un gran protagonista de esta entrevista. Este, disfrutá de la familia, que este, a esta altura termina siempre siendo lo más importante. Y bueno, y veremos qué es lo que pasa. ¿Hasta cuándo tenés contrato Nacional, Rafa? Hasta ahora, hasta diciembre. Hasta diciembre. ¿Y qué idea tenés? ¿Tenés alguna idea de tu futuro? No, yo vivo de... Estoy cogiendo. Vivo mucho de concentrado en el presente y uh-huh. vivo el día a día y no soy mucho de planear para adelante. Y bueno, aparte, hay algo que es muy claro acá. Si ganás, está todo bien, seguramente... Uh-huh. continuarán la mayor cantidad de jugadores si salimos campeón, y si sale campeón otro club, seguramente la mayoría o varios de los que estén se tienen que ir de club. Son situaciones normales uh-huh. que pasan en Nacional, totalmente lógica y que las entiendo a la perfección uh-huh. debido a la gran cantidad de tiempo que me tocó estar en el club. Está muy bien. Rafa, te mandamos un abrazo, gracias por este rato, gracias por estar y seguir disfrutando un poco de la tranquilidad y de los requerimientos del chiquito Valentín. arriba, un abrazo grande. Disculpe por la forma, pero bueno, después creo que, como dije ahí al principio, me gusta ser respetuoso del trabajo de todas las personas. Sabe que se te quiere y se te valora, lo sabes. Y a veces, bueno, yo personalmente, no. Durante el campeonato después no hablo prácticamente nunca. Y bueno, entonces creo que esta semana sí era la semana libre y dije, bueno, vamos a ayudar al trabajo de la otra persona y como te digo, a respetar el trabajo de otra persona y hablar esta semana, así después ya nos metemos de lleno ahí en Nacional. Abrazo grande, Rafa, gracias por estar, fuerte abrazo. Abrazo grande y saludo ahí a todos los que están trabajando. Dale.